También otros a la muerte, otros cargan su santito, que ni siquiera se muere. Y yo le canto a mi Cristo, a quien la gloria merece. Los que cargan su santito, parece que son muy fieles, les prenden sus veladoras, pero hay algo que me entiende, que cuando llegue la hora, les van a crujir los dientes. Los que siguen a la muerte y le hicieron un altar, de una cosa estoy seguro, que les va a pagar muy mal, porque en el día en que se mueran, de ustedes se va a burlar. ¡Cristo me ve! Algunos por su ignorancia hacen sus dioses de barro, porque lo miran y tocan, piensan que van a ayudarlo, es porque no han conocido al que murió en el Calvario. La verdad es dolorosa, pero como incómoda, si a ti te están molestando, es porque llegó la hora de que tú aceptes a Cristo, el único que perdona. Y si tú ya has conocido el camino a la verdad, hoy quiero felicitarte y te quiero recordar de que sigas predicando y a Cristo glorificar. Antes, mi hermano, tocábamos para el mundo y cantábamos para el mundo, pero ahorita que el Señor cambió nuestras vidas, le alabamos y cantamos solamente para Él. Dice, ¿le gusta a Dios o no? Cuando Cristo me alcanzó, mis pecados. ¿Qué tal? Nosotros otra vez en vivo. Pero no estamos solos, también nos acompaña un grupo cerreño, directamente desde Tijuana, un grupo excelente, la verdad. Un grupo que se dedica más bien a cantar corridos elevados. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Ah, empezaron alistándose. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Estamos. Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, mire. Igual. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo les trata la lluvia? Bien, bien, gracias, bien, a Dios. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Mira, muy importante. Creo que se escucha ahí un poco muy, como que está cortándose el audio, está trabajando. Ajá. Ok, vamos a revisarlo. A ver qué está pasando. Ok. Vamos a ver. ¿Sí nos escucha, brother? Okay. Sí, lo vemos perfecto nosotros. ¿Pero no oyen bien? Unos le cantan al diablo. También otros. Ya puse el video otra vez. Si no estoy bien, hermanos, bien. Como que se está cortando mucho la. Ok. Vamos a ir revisando aquí a ver. No es. Ok, ¿qué tal si nos canta una canción por mientras solucionamos el problema? Bueno,
Okay. ¿Se oyen bien? A ver, dígamelo. Okay. Decía que queda sacando una canción mientras solucionamos el problema del audio. Ah, ok. Vamos a ponerle ahí Amén. Vamos a enviarles un tema ahí, mi hermano. Como le digo, ahorita aquí estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dieron. Y pues queremos enviar un saludo ahí al hermano Marco, que pues, por asuntos personales no puede estar aquí con nosotros, pero nos acompaña aquí el hermano Yael. Estamos muy contentos porque está con nosotros y vamos a enviarles ahí el tema que dice: aunque me critiquen, todo sea para la obra de Cristo. Hay tanto ruido y nadie me detiene. Compara mi Cristo, mi Señor, el Rey de Reyes. Y aunque me critiquen, no los pies de Cristo vienen. Más que el perdido que allá afuera no la tiene. Corridos de mafia, madrugas y mujeres. Más tenía mi vida, ahora Cristo me lo tiene. Por lo que me pago, me trae mucho tiene. Gracias a Jesucristo, como yo me le quiero. Cantando corridos de Jesús de Nazaret, pasaré mi vida en el más que va al cielo. Y aunque me critiquen, Jesucristo es a quien temo, solo él puede quitar mi alma para irse al infierno. Aquí tanto dicen que no son de Dios, yo te lo compruebo que el Señor es el Salvador. Hoy está ahí con mi mafia, con su pueblo. Los de allá la iglesia ya tienen predicador. Ah, quedó. Ah, quedó, allí quedó. Fueron destellos de Cristo. Ok, ¿y ya no se oyen bien ahí, el audio? Sí, ahora sí ya, Robert. Ah, ok, excelente. Ok. A ver, cuéntanos, ¿por qué destello de Cristo? Bueno, el nombre de mi brother, pues, bueno, lo voy a contar, estábamos, bueno, antes tocábamos, allá en el sur en un grupo. Era música tropical, pero okay. No teníamos nombre, la verdad andábamos pues, tocando ahí, nada más así, y ya, pues antes de iniciar un evento, a una boda en donde nos invitaron, pues ahí fue donde anunciamos que no teníamos nombre, pero pues que le cantábamos a Dios con el corazón, ¿verdad? Y ya, pues, un siervo de Dios dijo, pues, hermanos, pues, ¿qué les parece si le ponemos destellos de Cristo a su grupo? Y nos gustó, nos pareció bien, y así fue como salió el nombre. Pero ya con el paso del tiempo, pues nos dividimos cada quien, bueno, por asuntos de trabajo, pues algunos se quedaron allá, algunos integrantes, y algunos nos venimos para acá, y ya fue que volvimos a hacer, pero ya ahorita no con música tropical, sino con música sierreña, y pues mi hermano Marco, pues, él antes tocaba en un grupo norteño, pero de música secular, y entonces mi hermano Damián, que es el del bajo,
él pues tiene un ministerio que se llama Jiré. Entonces él, pues a mí me invitaron a tocar con él la guitarra en ese ministerio, y ya fue que yo le comenté que tenía un hermano que tocaba música, le gustaba la música sierreña, norteña, pero que andaba en el mundial, se puede decir. Y ya fue que, gracias a Dios, que puso al hermano Damián en nuestro camino, pues él nos motivó y nos impulsó y nos dijo: ¿sabes qué, hermano? Pues si a su hermano le gusta la música norteña y sierreña, pues vamos a hacer un grupo sierreño para que se levante y se venga para acá y se anime, pues. Y ya ya me dijo un día tráelo para que hablemos con él, y ya fue que a mi hermano pues lo invité a unos 15 años que al cual fue invitado el grupo Jiré, y ya ahí fue donde platicó el hermano Damián con el hermano Marcos, y ya le dijo: pues sabes, hermano, pues es bonito andar en el mundo tal vez para mucha gente, pero pues ahí vas a encontrar problemas, a lo mejor vas a encontrar dinero, pues, pero todo es vanidad, y aquí en las cosas de Dios, pues a lo mejor no hay mucho dinero, pero pues tenemos lo más importante, que es la salvación, ¿no? Y ya fue que mi hermano pues empezamos a animar, y ya fue que creamos este ministerio de música sierreña, y ya le dijimos: no, pues vamos a ponerle Destellos de Cristo, que siga el nombre. Ya fue que así pues ya armamos este ministerio, y ahorita aquí andamos, gracias a Dios, echándole ganas, sirviéndole a Dios, y acompañando también a algunos hermanos ahí que traen donativos para los centros de rehabilitación, los hospitales, pues ahí andamos acompañándolos con la música, y eso, pues, la verdad, nos da mucho gusto que el Señor nos haya puesto en el camino al hermano pues Damián, pues que nos ha impulsado, nos ha ayudado con la gracia de Dios, y aquí estamos, ¿no? Amén, ¿no? Amén. Así es. Dios le bendiga a todos los que están viendo. Es un gran gozo, más que nada, el estar aquí y saludarlos a todos a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, como decía mi hermano Víctor, dice la palabra del Señor que nada, dentro de los caminos del Señor, nada es casualidad. Todo tiene un propósito, y todo lo que Dios ha puesto en la mano de cada uno de nosotros y de sus hijos, en su tiempo Dios lo va a cumplir. Y yo creo que el tiempo de Señor Cristo ya llegó para servirle a Dios, más que nada, ¿no? Y es para mí es un gran privilegio estar aquí con ellos y apoyándolos en lo que se pueda, porque para eso nos ha puesto el Señor, a levantar, dice, a darle la mano al caído, no a juzgar, no a señalar, sino a levantarlo, porque a eso Dios nos ha mandado, ¿no? Amén. Así es. ¿Qué les gusta más? Me refiero a, ¿les gustaba más tocar lo tropical o el sierreño? Si la pregunta es para mí, lo mío, ahora sí que dijeron, pues, lo mío es lo tropical, porque tenemos un grupo, pues, nosotros somos de Veracruz y pues ahí tenemos el grupo. Esto realmente para mí es algo nuevo, el estar aquí con ellos, porque yo nunca había tocado música sierreña y me ha costado un poquito adaptarme al estilo y el poder tocar, ¿no?, ese tipo de género, pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad, como les digo, poder aprender porque tenemos que estar así que preparados para todo tipo de música, ¿no?, dentro de la música cristiana, ¿no?, aprender de todo un poquito es bueno, ¿no?, y ahora sí que no sabemos mucho, pero lo poquito que hacemos, lo hacemos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, amén. Amén, sí es. Pero igual, pues ahora sí que como le digo, lo que yo a mí más me gusta es lo tropical. Lo que yo más hago es tropical, pues, pero ahora que ando con ellos, pues sí, sí me gusta también. Fíjate que Rodolfo de Nuevo Amanecer Music, perdón, MX, dice: en los dos te las rifas. Saludos, Rodolfo, bendiciones. Víctor, ¿y tú qué prefieres? Man. ¿Tropical o sierreño? Me gusta la música sierreña, pero el Señor, pues, Dios me ha dado la oportunidad también de también tocar en el ministerio del hermano Damián, en el
grupo tropical que tiene, pues ahí andamos, ahí yo creo que de los dos lados, pero ahí andamos, dándole ganas. Así Amén, es. amén, amén. Amén. Ok. Bueno, una pregunta. Bueno, ya me respondieron. ¿Se vienen de trabajo? ¿Son de Veracruz? Me dijeron. Bueno, nomás Damián. Nomás yo soy de Veracruz. Bueno, todos somos andorranos, ¿no? Pero diferente parte del estado. Ah, Ah, okay. ok. Excelente, excelente. Entonces, todo, se viene por trabajo acá para Tijuana. Porque igual así exactamente por el trabajo. Órale, no, está bien, está Bien, bien, bien. ¿eh? Pero sí, acá rifando esa machina entonces, trabajando. Así es. En su, bueno, esta pregunta es para los tres, porque no sé si se congregan en la misma iglesia o se congregan en diferente. En su iglesia, ¿cómo ha sido el apoyo que les dan al tocar este tipo de música? Oh, qué pregunta. Contéstela. Mire, la verdad, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay muchas iglesias que no apoyan lo que es algunos géneros de música, ¿no? Pero yo creo que realmente Dios ha puesto lo que es la música para exaltar su nombre, ¿no? El que lo haya distorsionado el mundo o el enemigo, eso es un recuerdo, ¿no? Pero el apoyo Amén. realmente en algunas iglesias, bueno, de mi parte soy sincero, a veces no hay mucho apoyo, ¿no? En cuanto al género, pero realmente ahorita en la iglesia donde estamos, realmente nos han apoyado bastante y nos han, ¿cómo se dice?, impulsado a seguir Motivado. adelante, ¿no? Nos han dado mucho la mano en cuestión de musicalmente hablando, ¿no? Amén, amén. Amén, Bien, amén. bien. En tu caso, Víctor. Ah, pues en mi caso, pues también ahí, bueno, en la iglesia a la que yo asistía, más que nada era, pues, es como un poco más reservada la iglesia, pero, o sea, no, nunca me dijeron nada, pero sí algunos, bueno, de parte del pastor no recibimos, que Dios te dé alguna llamada atención así acerca de la música, porque yo creo que a él también le gusta porque es de Sinaloa, pero en algunos hermanos Ah, okay. sí hemos escuchado comentarios de ahí de que esa música no es para Dios, que es para borrachos, que porque te dan ganas de pistear cuando canta uno ese tipo de música. De hecho, una vez tuve un comentario de una persona que me dijo que esa música no era de Dios, pues que porque daban ganas de pistear luego. Ya le dije yo, no, pues hermano, depende de cómo ande en la carne aquella persona, ¿no? Porque el que anda en la carne, le digo, hasta con la música de adoración se duerme porque realmente no tiene el espíritu. Pero yo creo que el género no es el que importa, sino el mensaje que trae y la intención con la que tú le cantes a Dios, ¿verdad? Porque hay gente, yo creo que de cualquier forma uno tiene que anunciar el evangelio y ahí, por ejemplo, entra lo de, como hay personas que les gusta, por ejemplo, la música tropical, el rap, el rock, no sé, yo creo que por esos lados hay que entrarle a nosotros cantando para que la música pueda llegar a personas que, a través de eso, pues yo creo que el género no, en este caso no tendría nada que criticarlo uno, porque pues yo creo que el mensaje es el que importa. Pero sí, la verdad hemos tenido apoyo de algunos y de algunas críticas, claro, pero pues yo creo que hay que poner la mirada en Dios y hay que darle pues para adelante, echarle ganas. Amén, Así es. amén. Es a Sí. través de estas críticas, a veces, como nos comentan ustedes mismos, que se dan incluso en las mismas iglesias en las que se han llegado a congregar. Y de otras personas, de otros hermanos fuera, ¿habían pensado o han llegado a pensar en dejar de tocar esta música? Bueno, yo creo que no. A lo mejor antes, cuando empecé, yo creo que más que nada es aquí como está uno en cuestión de madurez en lo espiritual, ¿no?
porque sí me ha tocado ver gente que está, ¿cómo se dice? Lo han criticado, música, del tipo de música que toca, ¿no? E incluso se han salido de la iglesia, o sea, se han ido al mundo. Pero yo creo que más que nada, en cuanto a la pregunta que me hace, es cómo estar uno en madurez espiritualmente, ¿no? Y yo en lo personal, pues no, al contrario, digo, bueno, pues sí, como dice por ahí, un dicho mundano, si es que me critican es porque, dijera Carlos, es porque vamos avanzando, ¿no? Sí. Pero sí, hermano. Pero, ok. Principalmente se dedica a lo que es corridos elevados. ¿O me equivoco? Sí, ahí le mezclamos, ahí le metemos también de la música ranchera, los cantitos esos que ya casi muchos no los cantan, pero como ya ve que está lo de la llaga podrida, eres polvo nada más, Sí, todos esos esos cantos, pues ahí buenos. los ahí, ah, y ahí lo, pues gracias, primeramente Dios, pues vamos a lo mejor a más adelantito a sacar algunos temas de esos para que no, para darle seguimiento, porque pues yo creo que ese tipo de música no debemos olvidarla, porque trae mensajes muy muy bonitos, y pues nos gusta, la verdad. Queremos mandar un saludo al grupo Carlos y los del Monte Sinaí, porque también su música nos ha sido de mucha bendición para nosotros, de verdad, y para la gente que nos ha escuchado tocar. También ha sido bendición, y la verdad nosotros pues estamos muy contentos por la vida de ese ministerio, de ese grupo, los del Monte Sinaí, porque de ahí nosotros también cantamos algunos temas, y la verdad son, como dicen, son un poquito alterados, pero traen un mensaje, la verdad, muy 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 bueno, muy directo, muy bueno, y eso es lo que nos gusta de ese ministerio, y también cantamos, le digo, de todo, pues pero ahí andamos Ah, echándole ok, ganas. muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué les parece si nos cantan una, ¿cómo dijo ahorita que se llaman? ¿Rancherita? Una Una rancherita. rancherita. Amén. Vamos a cantarle esa que dice: eres polvo nada más. Vamos a enviar ese tema. No, okay. Nada más que ahí disculpen, porque andamos ahí un poco por lo de la letra, Sí. pues como el hermano Marco es el que metía primera voz, y ahorita pues le digo, no, pues estamos aquí, pero pues ahí me pasé yo a la primera por lo pronto, ahí no me Ah, equivoqué. excelente, excelente. Sí. Dice, ¿a dónde puedes ir? ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo será. No es verdad de la vida que te da, nada tienes, nada es tuyo, eres todo y nada más. No pienses escapar de la ira del Señor, porque si has que se han cumplido y otra por cumplirse. Un diluvio no vendrá, algo eterno será, quemará tu cuerpo y alma si no quieres hacer. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Listo,
Amén. No pienses escapar de la ira del Señor, no pienses que sea cumplido y otra forma tristeza. Un diluvio no vendrá, más eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si lo quieres hacer. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Aleluya. Uepa, ahí quedó ya listo. No, la verdad sí, La verdad, ahora sí se pues se la rifaron, la verdad, Porque gracias, son canciones, hermano, la verdad. Toca la obra de Dios para la gloria de Cristo. A ver. Pues ahora es como comentaban hace ratito, ya hay muchos que no la cantan. O muchos que ni siquiera la conocen, por lo mismo que ya la gente no la quiere cantar, porque dicen, no, son canciones ya muy viejas, ya. Ni al caso, incluso también los coros, ya mucha gente ya no se lo saben, porque ya las iglesias o la misma gente ya no los quiere cantar. Sí, y así se están, es. Se están quedando en el olvido. Así es, pero pues, yo creo que hay que echarle ganas, no hay que olvidarnos de eso, y pues, gracias a Dios, pues le digo, vamos a echarle, también ahí traemos nosotros también una cadenita de coritos, también de los coritos que se escuchaban antes en la iglesia, también ahí cuando nos han invitado a administrar, a llevar el servicio en algunas iglesias, también ahí llevamos los coritos de que se cantaban antes, los meros clásicos. Sí, amén. Entonces, si alguien quiere tenerlos en su iglesia o en alguna campaña, algún evento, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Amén, pues ahí por le puedo dejar ahí mi número de teléfono o también tenemos una página ahí en el Facebook que está como Destellos de Cristo y ahí pueden enviarnos mensajes y también pues no sé si pueda ahí mi número es 664-461-9231, es nuestro número de contacto en donde nos pueden contactar para que nos gocemos juntamente con las iglesias que quieran hacernos la invitación. Ahí estamos. Amén. Amén. ¿No lo fijas ahí? Ok, no lo alcancé a notar. Es el mismo número que tengo, ¿va? Sí, es el número que usted trae ahí. Ok, excelente. Para ponerlo aquí en la pantalla. Sí. Donde pueden mandarnos las invitaciones y ahí con mucho gusto nosotros vamos a gozarnos en el Señor juntamente con ellos. Amén. Igual de si alguien quiere colaborar con ustedes alguna canción, un tema, ahorita aprovechar que están de moda los corridos elevados, o sea, mezclarlo con rap o con otros géneros. Pues amén, de hecho pues ahí nos pondríamos de acuerdo, sí, porque pues casi no hemos tocado mucho ese tipo de música, pero yo creo que si nos, con la ayuda de Dios, sí saldría, si alguien está interesado, pues ahí nos echaríamos una mano unos con otros. Sí, porque lo que estamos viendo que son muy versátiles, entonces sí, se podrían. Amén. Entonces ya saben, aquí abajito, sí, abajito, sí. Está apareciendo el número, es que no sé si sale, si no, ahí sale el numerito. Sí, así es. A ver. Sí.
Wow. Sí, ahí estamos disponibles, hermano. Ahí le digo, para nosotros somos un grupo que se puede decir, no hacemos distinción de religión, de iglesia, se podría decir. Hemos tocado a donde el Señor nos ha llevado, a Pentecostés, bautistas, adventistas, en donde el Señor nos llame, pues ahí estaremos para alabar y glorificar su nombre. Yo creo que es un solo Dios y ahí estaremos siempre dispuestos para cualquier evento cristiano o a alguien que necesite algún grupo para acompañarnos, algún centro de rehabilitación o invitarnos a un servicio. Estamos disponibles, hermanos, ahí para servir a Dios en la música. Amén, 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 amén. Cuéntenos, que ustedes consideren la mejor, una experiencia más bonita que hayan pasado yendo a compartir de su música en, no sé, en algún sentido de rehabilitación, en alguna campaña, en algún evento. Bueno, nosotros fuimos hace 15 días a un asilo de ancianos. Y fue una experiencia muy bonita para nosotros en lo personal, porque pues te das cuenta realmente la necesidad que hay ahí afuera, ¿no? De repente nos encerramos, como decían, por ahí un canto en las cuatro paredes y no volteamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y realmente hay mucha necesidad. No necesitamos ir a otro estado, a otro país. Realmente aquí mismo hay mucha necesidad, ¿no? Hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Y también, por ejemplo, ahí en ese asilo donde fuimos, las alabanzas que cantábamos, yo veía mucha gente llorando, muchas personas realmente que necesitan escuchar palabra de Dios, aunque sea con un canto, mira que ha sido de bendición para las personas que están ahí, simplemente no para ellos, sino para nosotros, ¿no? Porque nos damos cuenta que nosotros, pues realmente estamos bendecidos, porque muchas veces nos quejamos que no tenemos cosas material, ¿no? Pero realmente tenemos la salvación, tenemos salud, tenemos el pan de cada día, tenemos muchas cosas, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da. Y esa fue una experiencia muy bonita para mí en lo personal, ¿no? De decir, bueno, pues a veces uno se queja de todo, ¿no? Y realmente, pues ahora sí que si tenemos a Dios, dice, lo tenemos todo. Amén, amén. Amén, así es. Como Amén. se acuerdan, hermano, cuando fuimos a la central camionera, que llevamos tortas en una ocasión, apenas no tiene mucho, y ya les dijimos, hermanos, los que estaban ahí, ¿no? Son, creo, inmigrantes, acérquense para que tomen una torta, un champurrado, y la verdad yo me quedé sorprendido porque nos decían, hermano, ya cenamos, ya comimos, queremos palabra, tenemos hambre de palabra. Y nos quedamos así como que, o sea, y cierto, hay gente que realmente sí está, como dice la Biblia, sedienta, pues, de la palabra de Así Dios. Y yo creo que, pues, a mí la verdad me ha amado mucho eso, y por eso, pues, aquí estamos, pidiendo a Dios que nos ayude, que nos dé las fuerzas para seguir en este ministerio, porque este ministerio, le digo, no solamente nos dedicamos a la música, sino ahí juntamente con trabajando de la mano con el Ministerio Vide, pues estamos llevando alimento a los hospitales, a las clínicas, a las personas que lo necesitan, y le digo, y pues hay otras que mandan su granito de arena, que nos dicen, hermano, ¿dónde podemos dar nuestra bendición para que usted siga ayudando a las personas? Y realmente, pues eso nos da alegría y nos da mucha más motivación de seguir en este ministerio y echarle ganas, pues, porque realmente se da uno cuenta que allá afuera mucha hay necesidad. mucha necesidad. Y como dice el hermano Damián, a veces uno tiene en su mente, pues, llegar a grandes escenarios. No sé, yo quiero tocar nomás en escenarios, quiero tocar en donde haya mucha gente, donde esto, pero realmente, si nosotros vemos, yo creo que lo principal es llegar Dios, a donde donde Dios Dios quiera. nos llama, y es ahí donde están las personas que necesitan escuchar de su palabra, porque hay muchas personas que quisieran tal vez escuchar algunos coros, algunas alabanzas,
de grupos así, pero a lo mejor son, pues ya ven que a veces por cuestión de trabajo, a veces porque o no tienen los medios para poder ir a un concierto grande y te digo, pero pues la verdad no, es una alegría muy grande poder compartir la palabra de Dios a través del ministerio y es muy bonito, muy bonitas experiencias y le damos gracias a Dios por eso, pues. Y le digo, y esto no lo decimos para exaltarnos, sino para que mucha gente o muchos que tienen el talento, muchos ministerios que tienen el talento y Dios les ha dado ese don, pues lo utilicen, yo creo, para lo que Dios manda, pues que le echemos ganas y prediquemos su palabra a través de la música, no importándonos las críticas porque a veces las críticas, mi brother, a veces las críticas vienen más, si usted se da cuenta, de parte de la misma iglesia, a veces te vienen más críticas que la gente del mundo, porque realmente en el mundo a veces miras el apoyo, pues la gente te dice, oye, qué bonito mensaje, o así, ¿no? Y a veces de la misma iglesia es cuando ellos empiezan a hacer la división, de que pues no, que esa música no, y que esta música sí, que esto y lo otro, pues yo creo que debemos unirnos todos y dependiendo el don, el talento que Dios te haya dado, pues, seguir. Los mandamientos, pues lo que Dios nos manda a hacer de predicar el evangelio y ayudar al prójimo. Amén. Y así es, mi brother, así es. Amén, así Amén, es. amén. Sí, como comentan, tienen Amén. muchas experiencias bonitas porque pues uno se puede imaginar, no, pues es como comentan, uno a veces nosotros nos podemos decir, es que nos falta esto, no tenemos lo otro, pero cuando en verdad nosotros nos ponemos a disposición y a servir, como en este caso que fueron al asilo, que fueron a los hospitales y todo eso, cuando uno se da cuenta de en verdad la necesidad que hay afuera, cuando abrimos nuestros ojos y no solo nos encerramos en las cuatro paredes, Gracias. porque muchas veces creemos que adentro de las cuatro paredes es donde tenemos que estar, pero en lugar donde tenemos que estar es afuera, llevando la palabra de Dios, lo que nosotros ya conocemos. Llevar a los demás para que conozcan la palabra Gracias. de Dios y conozcan su salvación. Y en verdad se me hace muy Amén. bonito su ministerio, lo que hacen. Y en verdad que si alguien quiere seguir, quiere sembrar en su ministerio, yo creo que también en su número se pueden comunicar con ellos para sembrar, o si quieren ir con ellos algún día, a los hospitales o cualquier cosa que quieran hacer con ellos, quieren experimentar esto. Porque Dios, como comentaban, cada quien tiene un talento, tiene un don y lo tenemos que usar porque al final de cuentas no, cada uno dará cuentas por el talento que nos dio, si lo usamos o no lo usamos. Y se me hace muy bonito que ustedes, a pesar de que unos estaban en música norteña, otros en música tropical, Tropical. se hayan unido y sigan haciendo lo mismo o lo que hace el otro sierreño. Y sigan saliendo y sigan adelante, en verdad. Eso es de admirar porque no muchos quieren ir afuera a predicar la palabra y pues muchas, muchas felicidades y sigan adelante. Amén, pues, amén, amén. Gracias, hermano. Y le digo yo, yo le comentaba a mi hermano Damián, cuando hace poco le digo, hermano, cómo a veces Dios tiene planes para uno. Yo, por ejemplo, cuando estaba chico, le comento a mi hermano que yo tenía una mentalidad, yo decía, cómo no tuviera yo dinero para ayudar porque yo nací en un lugar de bajos recursos y en donde el mismo barrio pues estaba pues un lugar muy, muy lejano y casi no hay trabajo ahí. Y a veces uno ve la necesidad y yo decía cuando estaba chico, yo quisiera algún día poder ayudar a la gente, tener dinero y todo eso. Pero realmente a veces cuando tú trabajas para Dios de corazón no es necesario, o sea, tener dinero porque el Señor te envía las bendiciones para que tú las compartas con Amén. los necesitados. Y ahorita les digo, sin pensarlo, yo nunca me imaginé que vamos a hacer ese ministerio así. Pues ya digo, Dios puso en el camino a mi hermano Damián. Nos unimos los dos ministerios y ahorita le digo así, a veces, incluso a veces ahí repartiendo las tortas, hay personas que se acercan y nos dicen, hermano, tenga para que siga el ministerio y tenga para que compre más, para que siga repartiendo. Y la verdad, Es algo muy eso bonito, es algo nos muy llena bonito. de gozo.
programa sentido muy, muy contento, muy, muy gozoso, porque pues he visto pues que Dios tiene otros planes para uno, que uno a veces piensa de diferente, pero Dios tiene algo mucho mejor. Dios tiene algo mucho mejor que nosotros. Y ahorita digo, pues nosotros no somos personas que diga usted que tengamos mucho ingreso, pero el Señor suple las necesidades, pues, y Él nos envía las bendiciones para que nosotros las llevemos y las compartimos a las compartamos a las personas que lo necesitan. Amén, Amén, gloria a Dios. amén, así es. amén, amén. Bueno, en todo esto sabemos que es muy hermoso, pero a veces nos pasan cosas difíciles. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado como ministerio? Más difícil, yo creo que lo más difícil, bueno, sería en cuestión personal, pues sería lo económico, ¿no? Difícil, así que digamos, que no tengo para ir para allá, que no tengo para hacer esto, pero es ahí donde vemos realmente el poder y la mano de Dios, ¿no? Cuando dispones tu corazón, que tú lo quieres hacer, porque dice la palabra del Señor que Dios conoce realmente lo que hay en tu corazón y Él escudriña a lo más íntimo de ti. Y cuando hay ese anhelo, ese deseo, es cuando Dios dice, bueno, pues ahí está, para que hagas lo que tú quieres, porque sé que estás en los planes dentro de los planes, ¿no? Y yo creo que sería eso, ¿no? Lo económico, a veces que uno quiere hacer cosas para Dios y por más que uno quisiera, no en su momento, pues no lo hay, pero Dios suple la necesidad, ¿no? Amén, Amén, amén. amén. Amén, ahora sí. Como dije, sí es cierto, Dios provee de una u otra manera siempre, nunca nos deja su sustento. Amén, Amén, así así es, es. hermano. Sabemos que trabajan ahorita a las 4 y no queremos pasarnos también de tiempo, porque sabemos que también su tiempo es muy valioso y muy importante. ¿Qué hora es? Son las 3:43. Ok. Entonces, ¿qué les parece si nos platican en cuáles son sus próximos proyectos que tienen a la puerta, próximos lugares donde se van a presentar? Amén. Estamos apenas poniéndonos de acuerdo aquí con el hermano Damián. Queremos, como le comentaba hace rato, sacar unos temas ahí de rancheritas, unas rancheritas ahí de las que le mencionaba, de las clásicas, de las viejitas, y tenemos, apenas estamos viendo, buscando también el estudio, y ya primeramente Dios, pues ya estaremos sacando algunos temas, y el pues el, la próxima presentación que vamos a tener va a ser en una campaña. ¿Cómo se llama? Granjas familiares por allá por playas, ¿no? Por playas vamos a tener una campaña con el hermano Romo. Nos invitaron ahí para alabar juntamente con ellos en nombre de Dios, y vamos a estar a las 6 de la tarde, el día 30 de este mes. ¿Cómo trae? Ah, Okay, muy okay. bien. Okay. Oh, Sí, así es. fíjate, estamos viendo mucho que el día 30 va a haber muchos eventos, la verdad, ¿eh? Pues Ya, sí, nos han invitado. Gracias a Dios, va a haber muchos eventos. Yo creo que va a ser una buena lucha para el día siguiente. O sea, para el amén. 31. Es algo interesante, la verdad, ¿eh? Porque no se imaginan las campañas, eventos, todo que está surgiendo el día 30. No han invitado a varios eventos el Amén. mismo día y me sorprende, la verdad. Yo creo que es algo, por algo está Amén. sucediendo, porque está Sí, habiendo así. eventos y todo. Sí, así ¿Nos es. pueden comentar sus redes sociales para que lo sigan, los que no lo siguen, o los que quieren escuchar su música, los puedan encontrar? El ministerio que tengo está en Facebook. Aparecemos como Giret Ministerio. Aparece ahí en
Facebook. Y pues ahí para que nos sigan y más que nada apoyen lo que es la música cristiana, ¿no? Amén. Acá quiero presentarle también a Yael Reyes. Él también por ahí tiene su canal, tiene su página. No sé si quiera comentar algo aquí. Él apenas tiene 13 años y anda en el registro aquí tocando. Okay, sí, lo vimos muy serio durante la entrevista. pregúntele algo porque no quiere hablar. Sí, era, sí. Está nervioso. Sí, okay, ya. Brother, sí, ya. Cuéntanos ya cuál es tu canal. La conversación, pues. ¿Cuál es tu canal? Mi canal se llama Ángel Reyes, guión bajo oficial. Ángel Reyes oficial en YouTube, ¿ah? Sí. Ok. ¿Por qué toca de requinto? ¿Por qué tocar el requinto? ¿Te gustan? Me gustan. Ok. Él es mi hijo. Ok. Yo pensé que era... Ya quiero comentar algo, ¿no? Yo siempre lo he querido jalar para la música tropical, pero no le gusta mucho. No quiere. ok. Se inclinó más por lo sierreño. Okay. Ya entiendo por qué tan joven y tocando, entonces. ¿De a qué edad aprendiste a tocar? Porque ahorita estás joven, tienes 13. Como a los 10 años, ¿verdad? A los 10 años. 10 años, no, bien joven, la verdad, ¿eh? El comentario. Mira, Julio Romero dice, saludos, Yael. Nomás no vayas a llorar. Saludos ahí a Julio Romero, Julio. Saludos ahí Julio Romero Tutoriales, ahí también él ahí también nos ha apoyado mucho ahí. Saludos, Julio. Él hace ahí tutoriales para el teclado, ahí para la música tropical, música de adoración, de todo. Ahí también podemos encontrar su contenido ahí como Romero Tutoriales. Saludos ahí, Julio. Un abrazo. Ok, excelente. ¿Vas a preguntarlo? Ok. Bueno, ¿qué tal si antes de irnos, nos retiramos con una canción de ustedes? Amén. Amén, Dios. Vamos a entonarle, hermano, esa alabanza que dice, enséñame a valorar todas las cosas que me has dado, esa bonita alabanza. Enséñame a valorar todas las cosas que me has dado, una vida como el alfarero al mar, que se me puede transformar el corazón. Enséñame a caminar por el camino que has marcado, a no buscarme, a criticar, a que has fallado. Ayúdame a cada día a ser mejor. Enséñame a dar amor aunque me paguen con rechazo, a bendecir a quien te maldice vistoso, a perdonar a quien lastima mi corazón. Enséñame a andar así siempre con amor.
poder humano, que la tormenta está tranquilo en confiar. Enséñame a una historia de enséñame destellos de Cristo. La verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por aceptar esta entrevista, compartir sus cantos, un poco de su ministerio, lo que hacen, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias por estar aquí este tiempo. Esperamos que Dios siga prosperando y siga creciendo su ministerio y que próximamente podamos vernos en algún evento por ahí. ¿Por qué no? Exactamente, ya saben. Amén. Aquí está. Amén, gloria a Dios, sí, muy contento ahí. Con ustedes también, muy agradecidos. Gracias, gracias. Gracias, la verdad. Para nosotros es un gran honor que estén aquí con nosotros esta hora. Sí, gracias, con... gracias. Ok. Ahora sí, muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Y también a los que lo van a ver otra vez, muchas gracias. Ven.